Buenas tardes, queridísimos amigos. Aquí nos tienen otra vez en una tarde más de conversaciones. Jueves de Cine en Casa. Ahora con nuestro invitado de hoy, que es Tony Kun. Un gran, gran, gran ser humano, un gran fotógrafo. Y bueno, queremos agradecer a la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas y al apoyo de la Cátedra Berman, junto con la Cultura en Directo por parte de la UNAM. Bueno, quisiera comenzar pues a platicar con el buen Tony, que siempre ha sido, de alguna manera en mi caso personal, tuve como la suerte, la fortuna de haberlo conocido justo en el momento en que yo andaba buscando qué seguía en esta cosa del quehacer, de meterse en esta cosa del cine, si era una cámara, si era el. ¿Cómo se empieza a pensar en esto? ¿Cómo se introduce uno a este universo cinematográfico? Y de repente me encuentro a este señor que tiene siempre, que se caracteriza por tener una sonrisa, como él dice, de elote, porque tiene una sonrisa que nunca falla, que llena su rostro, ahora con cabellos blancos, como yo también un poco, pero que desde aquellos años, que fue más o menos en el 85, Tony, por ahí creo que es cuando nos conocimos. De repente me brindaste muchísimo amor y muchísimo cariño y una invitación que todavía sigo disfrutando en esta plática, por ejemplo, para poder platicar nuevamente de esto, de este quehacer, que de alguna manera, pues me encantaría saber cómo fue contigo, de dónde saliste, cómo fue, de dónde veniste. Tú eres suizo, eres de 1942. ¿Por qué? ¿Qué pasó contigo? Cuéntame desde el inicio de tu vida. ¿De dónde eres? Sí, primero quiero saludar a todo el mundo. Si alguien nos está mirando, digo, es la condición. Y me da mucho gusto que quieren aguantarnos 90 minutos nuestra plática. Llegué en barco en 1964 a Veracruz, visitando México por 3 meses y me quedé más de 50 años. Aquí estoy en México todavía. ¿Por qué te quedaste? ¿Qué viste en México que dijiste, bueno, que Conocí a la mamá de mi hija Tania Samara y eso fue en noviembre del 64. Y bueno, pues tuvimos a Tania cuando el año 70. Y yo me dediqué al cine, yendo a la escuela al CUEC en el año 66. Y pues aquí me quedé, empecé a trabajar aquí con mis compañeros y fue una cosa muy, muy especial. ¿cómo supiste que era el cine o cómo comenzaste a ver? Hay estas historias que alguna vez nos contabas de tu familia, de tu mamá. Sí, digamos, el cine me llama mucho la atención desde que conozco la película de Robert Bresson, que se llama Un condenado a muerte se escapa. Entiendo ahí que existe un lenguaje que no es las lenguas por los cuales estoy rodeado, que es el suizo-alemán por mi papá, el francés por mi madre y el español por vivir en México. Y el lenguaje cinematográfico me llama mucho la atención y entiendo algo que quiero aprender. Cuando tengo 14 años me regalan una cámara de 8 milímetros y empiezo a hacer mis primeros ensayos de manipular el tiempo, que es un poco lo que estamos haciendo como cinefotógrafos y como gentes en general que nos dedicamos al cine.
Pero tú sabías que, o sea, te llamaba la atención la imagen, ¿o fue ese día que te regalaron esa cámara y todo comenzó así como a descubrir el cuadro? ¿Cómo empieza uno a, cómo se baña de esas cosas? ¿Qué pasó ahí? Pues yo creo que fue mucho después. Como te mencioné, el condenado a muerte se escapa de Bresson. La veo en el año, supongo que como a los 16, 18. Y me marca. Pero había pocas posibilidades en Suiza en hacer cine. Y entonces me puse a estudiar historia del arte, y efectivamente era la historia del arte, porque a mí lo que me interesaba era el momento creativo, ¿no? Y yo pensaba que la historia del arte me iba a enseñar eso, pero no fue así. Y entonces no seguí con estos estudios. En el año 66, como te dije, entro al CUEC. Sí, Jorge Fons es de la primera, segunda generación. Yo soy de la cuarta o quinta generación, no sé exactamente. Y apenas sé el español y hago el examen para entrar, y qué milagro, me aceptan. Era una escuela llena de improvisación, muy divertido. Y lo mejor en aquel entonces, porque ni sala de proyección teníamos al inicio, era la cafetería donde hicimos todo tipo de pláticas de lo que debería de ser el cine y qué mal está el cine nacional. Y en fin, éramos unos criticones de primero, hasta con nuestros propios maestros, ¿no? ¿Que quiénes eran entonces? Bueno, había unos excelentes. A mí me tocó a Antonio Reynoso, que me enseñó a lo que es la cinefotografía. Estaba Álvarez Bravo. Estaba Nada más. Rosario Castellanos, estaba Edmundo Valadez, estaba el ingeniero Haguet, que trabajaba en los laboratorios fotográficos, creo que en Filmo Laboratorio trabajaba. Y bueno, pues eso fue mi inicio. Vaya. ¿Y qué pasó? Este inicio tan tremendo, porque bueno, te tocó como el inicio de este cine independiente, de este cine como muy propositivo de los 60s, ¿no? Que estaba toda una generación que estaba ahí, como que te acogió, caíste justo en un momento muy particular en México, ¿no? Yo creo que no era nada más en México, era mundialmente, había como un cambio. Y yo creo que ese cambio se debe en parte al cine de Jean Rouch, ¿no? El documentalista francés que se avienta a la calle y empieza a preguntar a la gente si están felices. Pero lo que pasa es que es un momento muy decisivo porque es cuando se inventan las cámaras silenciosas, todavía con cable y después sin cable, con la grabadora. Y eso daba mucha agilidad de captar cosas en ese mundo que tenemos, ¿no? Pero en ese momento tú comenzaste primero entraste a dirección en el CUEC, o ya entraste con la claridad de que querías ser cinefotógrafo. No había tal cuestión selectiva. El estar desplazadamente, estar desplazado, digamos, culturalmente, obviamente el dedicarme a la imagen era una buena decisión, porque yo creo que hay pocos realizadores, a ti te consta, que vienen de fuera de México, que han tratado de hacer algo que valga, ¿no? Con pocas excepciones, ¿no? Hay gentes no mexicanas que lograron hacer cosas
en México interesantes, ¿no? Entonces, eso de clavarme con la imagen, eso me parece que fue lo más, lo indicado, más adecuado, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasó? ¿Qué recuerdas de Reynoso? Que es también una parte fundamental. Te voy a enseñar una cosa. Bueno, espero que no sea un papel importante. Pero nunca se me va a olvidar la primera clase de Antonio Reynoso. Porque agarró un pedacito de papel y dice, hagan un tubo. Y empiezan a mirar las cosas a través de un tubo, ¿no? A través de un círculo. Eso podría ser tarea para todos los que nos están viendo. Agarran un papel y vean a través del papel. Ahora sí te escuché mal. Ah, que sería una buena tarea para todos los que nos están viendo, que agarraran un papel y que vieran a través del cilindro, sí, para que sigan la clase. Se aburren de nuestras jetas, yo me voy sobre tu persiana, ¿no? O me voy sobre tu oreja, que es igual de interesante como todo lo demás. Vaya, no lo hizo con un círculo solamente, lo hizo también con un triángulo y con un cuadrado. Y ahí, y justamente ahorita que estamos encerrados en nuestras casas, lo que no me impide a estar haciendo cosas, estoy diariamente trabajando con una cámara que me prestó un exalumno del CCC que vive aquí cerca. Estoy haciendo ejercicios. Y justamente el otro día empecé a hacer un ejercicio sobre qué es el encuadre. ¿No? Regreso a mi primera clase de Antonio Reynoso, ¿no? ¿Qué es el encuadre? Pues a primera vista es decir no a un espacio. Ustedes ya no ven mi mano izquierda. Y aquí sí está dentro, ¿no? Aquí están las manos dentro y aquí están fuera. Quiere decir que estamos diciendo sí a un espacio y no a otro espacio. Parece muy simplista, pero no lo es. Porque al encuadrar, y yo siempre tengo el deseo de que el encuadre sea elíptico y no rectangular, pero ese es un cuento aparte. Yo creo que al haber un rectángulo o un cuadrado, bueno, todas las proporciones que utilizamos, hay una necesidad de hacer una composición, ¿no? Digamos, ahorita suena muy presumida de mi parte, pero el haber dejado la ventana aquí y colocarme un poquito a un lado, pues es como crear una tensión dentro del espacio, ¿verdad? Ahora, claro, el encuadre depende del uso del color, el uso del espacio, etc. Entonces, mi ejercicio que hice acerca del encuadre resultó muy divertido. Yo creo que a McLaren tal vez le hubiera gustado. Un cineasta, yo creo que inglés o americano, que hizo cosas más maravillosas como los patinadores, pero están patinando sobre pasto, pero lo hizo en stop motion. A McLaren le hubiera tal vez gustado mi ejercicio y seguramente hay otros 100 cinefotógrafos que ya lo han hecho, pero me puse a hacer, me veo caminando, empieza aquí, camino de cabeza y el bordecito aquí de arriba son mis pies y luego bajo por acá. Y entonces, esta es mi cabeza, ¿no? Y este es mis pies.
y luego paso aquí, ahí estoy derechito, y vuelvo a subir. Y bueno, es marcar el encuadre con mis pisadas. Eso fue mi ejercicio, o digamos, mi ensayo acerca del encuadre, pero no a nivel, no por escrito, pero a nivel imagen. Si creo saber expresarme en algo, es a través de imágenes, ¿no? Vaya. Entonces, bueno, regresaste a Reynoso de repente, después de tanto tiempo, regresaste a ese origen y estás jugando con el espacio de una manera, no es muy juguetona, te gusta mucho jugar. Para mí siempre tú has sido como, si pienso en alguien que juega con las cosas y con el espacio, pues es Tony, ¿no? Y fíjate que no nada más es juego, es encontrarle un chiste más allá que hace un talking head, ¿no? A mí me gusta mucho que hayas usado ahí la persiana detrás de ti con un poco de cielo, y todo eso crea un interés visual. Cuando, ¿sí estás de acuerdo que sí? Sí, sí, sí estoy bien. Bueno, se puede hacer también diferente. Digo, no, no hay reglas, pero crear un interés visual yo creo que tiene mucho chiste. Y cuidado, porque si empezamos, hay una expresión muy bonita en francés que es fignolé, hacer, trabajar demasiado en detalle a tal grado que Sergio Jiménez un día me dijo en la filmación de Constelaciones, me dice, me denominó el geómetra suizo. El pobre tenía que estar en una posición muy especial y bueno, pues le impedí de que pudiera actuar. Y eso aprendí después de algunos trabajos, que el fotógrafo pues es una parte de la filmación, pero no es todo. Y hay que darle chance al actor y no pensar que el encuadre y la composición y el uso del color y todo eso es todo. No, cada departamento tiene su importancia. Y eso lo aprendí cuando hice la producción de una película, un documental de un documentalista suizo sobre el 2 de octubre, ¿no? Del 68. Ahí me tocó trabajar de productor y bueno, pues... ¿Cómo se llamaba él? Se llama Richard Dindo y la película se llama Ni Olvido. Dindo. Y pienso que es una película logrado. Ahora claro. Es decir. Sí, dime. Es una película lograda, aunque yo creo que hay muchos especialistas sobre el 68 que le ponen también sus peros y tienen toda la razón. Bueno, los tiempos eran. Tú estabas entonces en los 66, 67, 68, ya conociendo, ya trabajando y haciendo ya documental, ya fotografiando. No, este documental lo hicimos en el año 2000 y pico. Ah, y regresaste al 68 porque ya retomaba. No, yo en el 66 era un tonto, digo, la verdad, no sabía gran cosa. Y claro, ganas no me faltaban, pero... Si yo veo lo que me pasó justamente con Reynoso y con Rafael Corchiri, que me contrataron en su compañía Cinefoto, si yo me recuerdo de esto, pues una vez sí impedí que se cayera al piso una cámara y entonces me empezaron a estimar un poquito más, ¿no? Y ver que sí serví de algo en aquel entonces. Sí, no, la película la hice en el 2001, y yo esperaba fotografiarla y no, el director decidió que no quería que fuera yo, porque decía, yo me enojo mucho con el cinefotógrafo y yo no puedo tener pleitos
contigo porque tú eres el que tiene el contacto con los del el grupo del 68. Y el primer día me puse muy contento de que no fuera el fotógrafo, porque el director era muy difícil, muy difícil. No, bueno, qué suerte. Entonces tú, después de esto, regresando a Reynoso, a Corquidi y aquellos años donde trabajabas en su compañía, que además, ahí por ahí conociste a Rubén Gámez también, ¿no? Supongo que conociste a toda esta gente que a eso me refería también con un cine, pues más arriesgado, que comenzaba con el cine experimental y empezaste a jugar con ellos, como que fue mucha fortuna también haber conocido a toda esta gente, ¿no? Sí, sí. Está Nacho López, que me invitaba a sus tertulias con otras gentes, hasta me prestó su laboratorio antes que tuviera mi propio laboratorio. Y sí, desde luego, el gran Rubén Gámez, que me enseñó que se le puede dar muchos codazos a las convenciones porque lo merece, ¿verdad? El cine de Rubén Gámez, aunque no tenga estructura dramática, es un cine de primera, es un cine súper interesante. Y nosotros le teníamos, no sé cómo están las fechas, la fórmula secreta debe ser el 66, ¿no? Sí. Correcto. Entonces 64 creo, 64, pero no importa. Pero entró al concurso, sí. A ese famoso concurso donde ganó el balcón vacío de Alcoriza, no, ¿de quién era? Yo no me acuerdo. El Rubén Gámez es el ejemplo del lenguaje cinematográfico. Yo lo estimo muchísimo, me llena de placer ver esta escena. Si me acuerdo bien, ves terreno erosionado. Y en la imagen está sentado un campesino mirando a cámara, retando cámara, hasta que la cámara ya no aguanta y empieza a sacarlo de cuadro. Y ahí se queda la cámara reposando de este reto. Y entonces el campesino se vuelve a meter a cuadro, ¿verdad? Y sigue retando la cámara. Y después no me acuerdo cómo, qué sigue. Pero es el lenguaje cinematográfico puro. Y aprovecho la oportunidad para, si hay uno que otro estudiante que nos está escuchando, de que busquemos este tipo de cine. El cine no se ha terminado de explorar. Estamos haciendo, claro, y también entiendo el factor de que una película tiene que recuperar, ¿verdad? Pero la falta de cine experimental como tipo McLaren, yo conocí a McLaren por Antonio Reynoso. Antonio fue un gran ejemplo a nivel estético, me enseñó muchas cosas y él me introdujo a lo que son las zonas de grises en blanco y negro. Que la imagen válida es la que lleva todos los grises para que tenga valor. Hay que tener mucho cuidado de no contrastar necesariamente las cosas. La imagen digital tiene sus defectos y tiene sus grandes ventajas, porque hoy día podemos hacer un exterior calle, noche, prácticamente nada más con pequeñas luces adicionales, o como lo hace el maravilloso cinefotógrafo Sabé se llama, ¿verdad? Sí, Alexis Sabé. Alexis Sabé.
de tener 5 meses para hacer una película y bueno, pues decir, pues voy a esperar que haya mal tiempo y eso va a ser, y trabaja hasta con lluvia natural, ¿no? Eso es fantástico. Pero por ejemplo, ahorita que ya te diste este brinco en el tiempo, pero estuvo muy bueno por juntar lo que es el experimento y el arriesgue y el jugar, que de ahí salimos un poquito. ¿Qué pasó después? ¿Empezaste, jugaste con el blanco y negro, viste esta forma de grises? ¿Empezaste a fotografiar color? ¿Hacías foto fija allá? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue tu siguiente estación, por decirlo así? Sí, paralelamente siempre he hecho la foto fija, ¿no? La traigo aquí en mi cinturón, mi cámara. Porque el cine es difícil de soportar, la verdad. Dependemos de tantos factores para lograr el 95%, porque el 100% no existe. Y eso nos tiene bajo una tensión y una presión muy grande, ¿no? El que me enseñó a contrarrestar esto fue Alex Phillips, con quien trabajé durante un año y fue un encanto trabajar con ese cinefotógrafo. Trabajé con Alex Phillips, papá. Y ahora Alejandro... Dijiste mucho, todo el año trabajaste con él. Perdón. Y ahora... Todo el año trabajaste con él. Un año. Y también fue mi maestro en el CUEC. Ya no mueve tu boca, no sé, parece que tú... Ah, ya regresé. No, que todo un año trabajaste con él, ¿no? Con Alexis. ¿Cómo no? Nuestro jefe era Gustavo Alatriste. Hicimos 4 largometrajes, 12 programas de media hora de televisión. Y no quiero hablar de la calidad de las películas, para decirte una cosa. La Carreta, que era una película sobre un grupo de teatro, la hicimos en 2 días. Ay, ¿qué pasó? Entró aquí algo. Me está tapando la pantalla, no veo a Ricardo. Ahí viene el auxilio. Ah, ok, bueno, es que entró como si estuviera censurado. Es que estabas hablando mal de algo. Y tú, tú ya no moviste la boca, entonces ya no se entendía. Es que ahí, bueno, me decías de Alex Phillips y de tanto trabajo en tan poco tiempo. No, fue una cosa tremendo. Te juro, La Carreta la hicimos en 2 días. Y el gran maestro me dice: ¡Ay, chicharrones! Tony, nunca había hecho más que 90 emplazamientos en un día. Ya llevamos más de 100 emplazamientos. Claro que todo era tipo reportaje, ¿no? ¿No? Yo no sé cómo sacó la cuenta, pero eso dijo. ¿Qué año era esto? Estábamos en, ¿qué? En el 71. 71, o sea, casi. ¿Ya habías conocido a Chucho Zavala ahí? No. Debe de haber, Chucho Zavala lo conozco unos años después. O sea, todavía estabas solo, trabajando, viendo cómo hacías, cómo ponías tu luz, tu cámara y peleándote con los directores. No paraba de trabajar, yo no sé por qué, tuve una fortuna. Iba de un trabajo a otro, porque si tú ves mi currículum, en el año 77, 75, creo que hice 3 o 4 largometrajes, ¿no? Sí, de 69 al... Pero todo lo que he hecho era pues hecho con las uñas, ¿no? Bueno, una que es muy importante es Alfredo Yoskovich, ¿no? Crates, que se te marcó como un inicio
creo que te marcó como alguien con el que te volviste uña y mugre, ¿no? Con Alfredo, ¿Cómo? y comenzaste a plantear tu luz y el juego de las casualidades con el exterior, ¿no? No, fue fantástico. Yo había comprado una Bolex y la filmamos con una Bolex. El presupuesto de la película es como de $800. Y la hicimos con nada, con. Digo, para decirte algo, yo era mi propio, tal vez, no sé si tenía, realmente no tenía ni asistente. Yo me veo jalando un cable para hacer un interior cueva noche y nada más tenía una vela y un mil que tenía un cable de más de 100 metros. Y claro, con tanto cable, pues al llegar ahí, pues me daba como un foquito de 20 watts, ¿no? Pero 20 watts de los foquitos de antes, ¿no? Y así filmamos la escena con un lente 26 milímetros Sweetheart. Y en un nicho en la cueva, porque era ahí en Santa Fe, había mucha gente que vivía en cueva, entonces, en cuevas, y entonces filmábamos en una de las cuevas que estaba desocupado, y era un parto. Imagínate, en el muro había un pequeño hueco, y ahí estaba una vela prendida, y la otra luz venía de un supuesto fuego, vete a saber qué cosa. Y era lo único que tenía yo de luz. Y pues igual, ya han pasado 50 años y todavía se puede ver la película, es increíble, 49 años. Pero son películas muy torpes, la verdad, lleno de errores, pero lo que aún se siente tantito es el entusiasmo con el que trabajamos. Ahí está Leobardo López, en su de actor, era compañero también, junto con Alfredo Yoskovich. 2 años nos acompañó Graciela Iturbide, estaba Bosco Arochi, estaba Francisco Gaitán. Bueno, éramos, y bueno, pues filmamos cosas curiosas, ¿no? Ah, y hay una escena que la hicimos hasta con dos cámaras, porque estaba Federico Weingartshofer, estaba haciendo la segunda cámara. Y era una escena muy Fíjate que... bonita. Dime. No, 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 dime. Es una escena que filmamos en la Avenida Juárez. Y Leobardo, es dos cámaras escondidas. Leobardo, en su rol de Crates es un discípulo de Diógenes, es uno que ya no quiere poseer nada, digamos, ese es el tema, digamos, su carácter de este personaje. Y está en la, y se ve como pordiosero, pero tiene un pan y está distribuyendo pan a la gente. Y bueno, pasan cosas muy chistosas porque era totalmente tipo reportaje provocado, digamos. Ahorita acabas de mencionar una cosa, estamos así como haciendo, y yo estoy intentando como tocar, creo que las películas o ciertos momentos importantes en el descubrimiento de tu carrera para mí. Pero bueno, uno es Yoskovich, porque hablas mucho de él, Craters. Otra que creo que es muy particular es la idea de la luz, porque ahorita acabas de hablar de esa luz que llevaste con un foquito de 20 watts de los de antes. Estabas hablando del encuadre que comenzó con, de alguna manera, con Reynoso, descubrir estos encuadres con los que estás jugando ahora. ¿Y qué pasa con la luz entonces? Empezaste, o sea, no existe nada si no hay luz.
Bueno, pues es el tema de nosotros, los cinefotógrafos, es la luz. Y qué cosa más bonito, si hay la oportunidad, sea el documental o largometraje, de aprovechar los caprichos de la luz natural, ¿no? Nos puede mandar cosas inesperadas, sorpresivas, y eventualmente, si tenemos mucha suerte, le puede dar una frescura a la escena. Me acuerdo mucho de La Espíndola, Ahora sí vamos a ganar. Estábamos en un bosque y había neblina, ¿verdad? Y hay una, su esposo es minero, está atrapado en la mina, es una película de época del tiempo de Cananea. Y hay un momento que el minero está soñando con su mujer. Y qué cosa más maravilloso poder hacer una escena de Patricia Reyes Espíndola en la neblina en el bosque. No sé de quién fue la idea, pero eso no importa. Había que aprovechar esa neblina, porque la neblina no dura. Entonces, muchas cosas se filmaron así, cámara en mano, como si estuviéramos haciendo un documental. ¿Y qué pasó? ¿Esta es de qué año? ¿Esta es como, también es de los 70s? Ahora sí vamos a ganar. Ahí sí está trabajando Chucho Zavala, para que veas. Ajá. Es más, está inmortalizado como soldado cuidador en la mina. El querido Chucho Zavala, un gran, gran jefe gaffer con quien he trabajado desde... Ah, eso te iba a contar, que después obviamente me fui con otras ideas. Estamos filmando el maratón del río Balsas. Y estaba Chucho, creo que con un ayudante, y había una fiesta. Estábamos en una etapa donde llegaban esas modernísimas lanchas. Y estamos en un lugar, pero aisladísimo, donde andaban. Había un contraste entre la modernidad y lo ancestral increíble, porque había lanchas de un tronco y ahí pasaban las pinches lanchas a una velocidad demonial. Y bueno, ahí estamos filmando. Que por cierto es una filmación llena de anécdotas, pero la bonita anécdota de ahí es que Chucho Zavala, le digo, me gustaría hacer una toma de establecimiento para que se viera la fiesta, tener parte en silueta y luego ver la fiesta iluminado y ver algo del río, porque pues estamos haciendo el maratón del río Balsa. Pero pues no tenemos equipo, no sé cómo lo vas a hacer. Yo creo que no se va a poder. Y entonces Chucho Zavala me dijo la frase mágico de los gaffers: en el cine se puede todo. Exacto. ¿No? Y entonces dije, este es mi jefe gaffer, voy a seguir trabajando con él. Y todavía haciendo la tarea con Jaime Humberto Hermosillo, en paz descansa, filmamos Chucho Zavala y yo. Él ya estaba más grande, más viejito, y me hablaba a la oreja y siempre me decía: Tony, te conviene esto, el otro. El señor, un verdadero héroe del cine nacional. Y por eso me dio mucho gusto cuando Felipe Casals propuso que se le diera el Ariel de Oro a los técnicos, junto a Silvia Pinal, hace 10 años, algo así, o 15 años. Me dio mucho gusto porque son muy merecedores de premios esos maravillosos técnicos. Y yo creo que puedo pretender que Chucho Zavala,
en su vida debe de haber hecho alrededor de 200 largometrajes como técnico. Entonces, ¿cómo no van a ser expertos? ¿Y cómo no va a ser maravilloso para un cinefotógrafo porque solo valemos madre? Bueno, podemos hacer fotos fijas, pero no podemos hacer nada sin tener un equipo adecuado para lograr una foto que merece la historia que estamos filmando. Qué bueno que tocamos a Don Chucho, porque sí, sí es como, en algún momento me contabas todas estas cosas que te cuida, cómo te cuida, ¿no? Cómo sabe qué quieres y cómo descubres o cómo te enseña esos trucos que me imagino que del cual tú aprendiste mucho, ¿no? Muchísimo. Y yo terminando una filmación llegaba con mi camioneta, con todos mis chunches, todos mis fierros, mis luces, etcétera. Los dejaba con Chucho, independientemente si él había trabajado o no conmigo, y él me les daba mantenimiento, y entonces todo trabajaba, todos mis instrumentos estaban trabajando bien. Y eso fue un agasajo. Oye, Tony, ahorita, bueno, fuimos un poquito en el tiempo, ya tocamos un poco la tarea, estábamos con Yosco. ¿Qué pasó con Ariel Zúñiga, por ejemplo? Que también es un punto ahí de tu trabajo, por ahí de los 81, más o menos por ahí lo conociste, ¿no? Por el 80, 81, comenzaste a trabajar. No, es mucho antes. Yo conozco a Ariel Zúñiga en Reed, México, en su gente, donde me tocó trabajar 3 semanas como segunda cámara, y especialmente cuando había batallas me llamaron para poder, por lo menos, filmar las escenas tan complicadas que escogió Paul, para describir una batalla, ¿no? Y ahí también está lleno de anécdotas esta filmación. Y ahí Ariel Zúñiga fue asistente de Alexis Grivas, que también fue mucho tiempo mi jefe. Yo trabajé en varias películas con Alexis, por cierto, con Felipe Casals, con Arturo Ripstein, hicimos Familiaridades y Hora de los Niños. Dos películas regulares, pero interesante porque pertenecen al cine experimental, también hecho con muy poco dinero y son de 35 milímetros. Y Ariel Zúñiga estaba por hacer una película con Alexis Grivas, y Alexis Grivas estaba desocupado, estaba ocupado, y entonces Ariel me dijo, oye, ¿y por qué no quieres filmar mi película? Entonces filmamos Uno entre Muchos, luego filmamos varias películas hasta llegar en el 85, yo creo, y filmamos El Diablo y la Dama, que es una joya de la cinematografía de México. Muy una película que mucha gente odió y mucha gente elogió como la mejor película en los últimos 10 años. 1983. Sí, pero creo que se estrenó después. Pero, en fin, puede ser. Ok. Y ahí trabajé con Ariel. Ariel, una persona muy creativa y muy inventivo, muy consciente de su equipo, muy humano con su equipo, ninguna actitud de dictador como otros actores que he conocido. Era un gran placer trabajar con él. Oye, y ya que tocaste este tema del ambiente de trabajo, ¿tú sientes que tuviste suerte también de crear esos ambientes? ¿Supiste torearlos y poderte salir con la tuya en tus cosas? O cómo, imagino, a veces eran relaciones de trabajo medio duras, ¿no?
Es muy claro, y tú lo sabes, Juan Carlos, el que da el clima de trabajo es el director. Uh-huh. Y yo creo que el cinefotógrafo que puede aportar también otro tanto. Y como bien se dice, nuestro trabajo como cinefotógrafo tiene tres elementos fundamentales que son, hay que ser un buen técnico, hay que saber de técnica, hay que saber de uso de lentes, tener un conocimiento sobre el funcionamiento de una cámara. Tenemos que tener un lado creativo de buscar algo, pero un tercer factor que no es de menor importancia es saberse relacionar con la gente. Y yo pienso uh-huh. que lograr una escena, tú lo sabes, y lo saben muchos directores que les importa mucho la parte actoral, son muy interesados a tener el equipo con ellos. Cuando trabajé con Juan Mora, la última película es La Ira o El Seol, Juan dijo una cosa muy significativa. Vamos a todo el equipo, juntó todo el equipo y dije, vamos a subirnos, estamos en una estación de tren, pero vamos a subirnos al mismo tren. No vamos a agarrar cada quien su tren, ¿no? Y uno se va para acá y uno se va para allá. Lo que quería decir, y ahí traía un storyboard perfectamente bien elaborado, vamos con lo que es la historia, con lo que pide la historia. Y tanto Ariel Zúñiga como Juan Mora son excelentes fotógrafos. A mí me ha gustado mucho ver tanto las fotos que hace Ariel o las propuestas que me hacía durante los rodajes, como Juan Mora, sus fotos fijas son de primerísima calidad. Y eso es interesante, trabajar con alguien, con un director que también es fotógrafo. No es conflictivo. ¿Ah? No es conflictivo. No, al contrario. Yo siento que con Ariel crecimos los dos. Uh-huh. Éramos algo y éramos otros después de haber hecho varios películas juntos, ¿no? Igual con Juan Mora. Uh-huh. Juan lo mismo. Juan tiene un ojo fotográfico y muy metiche y siempre tiene la razón. Es tremendo, es un maestrísimo. Uh-huh. Sí. ¿Cómo te fue con, bueno, hablaste de Retorno a Aztlán también? Bueno, Retorno a Aztlán fue antes de La Ira, bueno, fue en los 80 y Retorno a Aztlán. Y luego hay la segunda es Eréndira, debe ser 2006, algo así. Pero hicimos muchos documentales también. Encargos también. Y hasta comerciales. Y ya que tocaste el tema, pues toca decir entonces, venías de todo este cine independiente, muy retador, muy hecho con las uñas. Entonces empezaste a hacer tus comerciales por ahí con Anthony Quinn. Bueno, eso fue muy telenovelas. Sí. Eso fue después. Con Anthony Quinn hicimos Viejo Vergel, que todavía no me sé la frase, pero esa es buena señal de que se me olvidan las cosas. Eso fue eso fue con Agustín Gutiérrez Silva, que yo creo que Anthony Quinn cobraba más que todo el resto del equipo junto, ¿no? Porque cada vez que se pasaba el comercial, se exigía que se pasara una película donde era coproductor. Eso fue interesante en el sentido porque
porque es realmente un personaje que tiene una presencia increíble. Pero era también muy flojo porque me llenaba el set con letreros porque no quería aprenderse las frases sobre el elogio del brandy viejo vergel. Pero fíjate que tuvo mucho éxito, pero gracias a él, obviamente, porque no pudieron surtir las tiendas. Todos querían tomar ese pinche brandy, ¿no? Más sabe el viejo por viejo. ¿Cómo es? Más sabe es la frase que ya no me la sé. Sí, ya todo mundo se la sé, seguramente. Sí, y ahí tenía a Antonio Ruiz de asistente, me ayudó él. Y lo que me dolía mucho es que ver que, por ejemplo, también hice uno que otro para Brandy, el otro Brandy, ¿cómo se llama? La competencia presidente, ¿será? ¿Cómo se llama? ¿Presidente? Brandy presidente. Sí. Brandy presidente. También hice uno con ellos que fue muy interesante a nivel de iluminación porque es Miguel Ángelo haciendo su David, ¿no? Y hay una esquirla que vuela a cámara, ¿no? Y de ahí sale el don de Don Pedro, ¿no? Bueno. Esos movimientos que haces al cuadro son muy buenos, Tony. Cuadrar aquí en sí, en cámara. Porque tengo conciencia de un poquito de lo que hace la cámara. Sí, sí, por eso. Pero se siente mejor y, como decías... Entonces, ahí había una escena muy, muy interesante a nivel iluminación porque... Como te digo, no estoy filmando esto en la era de digital, pero es Miguel Ángelo caminando en su estudio y llegando al David, pero está en movimiento. Entonces tenía 6 o 8 o 15 o no sé cuántos técnicos que movían dinkies, pequeñas luces de 200 watts, que hacían un haz de luz donde él pasaba, ¿no? Fue muy complicado y muy bonito. Digo, lo que iba a decir que me duele mucho, me dolía mucho, y hoy lo entiendo porque pues es tanta tranza el comercial y de dónde se embolsan dinero por todos lados. Lo que era muy triste era gastar. El de Miguel Ángel, hicimos una semana para hacer un minuto de comercial, hazme el favor. Que sí, que era la perfección. Llegó un especialista con una cámara de registro de alta velocidad que una vez se trabó y no pudimos trabajar durante hora y media hasta que la destrabara. Sí, porque pues yo no quería trabajar con una cámara sin asistencia técnica. Y bueno, entonces pues él llegó con todo y cámara de Los Ángeles y se le atascó en una ocasión, justamente para filmar la esquirla que vuela a cámara, con efectos que hoy día son facilísimo hacer de otra manera. Pero te juro que en esta semana gastamos 10 veces más o 20 veces más o 50 veces más que lo que gastamos para hacer Crates, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú crees que hay que bajar todo el camión? O sea, llega el camión de luces con toda la tramoya. Y esta historia de que te dice el productor. ¿Para qué rente tanto equipo si no lo vas a usar, Tony? Bueno, te voy a contar. Estoy haciendo con el sobrino de Frank Sinatra, estoy haciendo un comercial. Ray Sinatra se llama también, en paz descansa, tuvo un accidente de coche. Y él me pide hacer el product shot para un jabón Star. Entonces, como el jabón Star, el símbolo es una estrella, y ellos regalaban con su paquete de jabones, regalaban una cucharita que tenía que brillar y del cual se tenía que ver una estrella. Pues el cliente me quería correr
porque estaba yo muy en los inicios de mi carrera en hacer comerciales, que porque usé una luz con muchos rebotes para hacer ese product shot. Entonces, pues el cliente dice, este fotógrafo no sirve porque usa una luz para hacer un product shot, ¿no? Entonces ahí aprendí que hay que sacar todos los fierros para impresionar al cliente, ¿no? Aunque no los uses, ¿no? Eso no, sí me imaginé. Con Teresa Estrada, que era la especialista de los comerciales de Volkswagen, ella hacía en el foro una línea blanca y decía, el cliente de aquí para acá, ustedes no pueden cruzar esta línea blanca. ¿Sí me oíste? Es que sí. Se me fue la imagen tuya, te quedaste con los ojos cerrados. Aquí estoy, abiertos. ¿Te das cuenta? Bueno, en fin, yo un día tengo una junta de producción, subo la escalera para ir a la oficina para hacer otro comercial más y le digo y hablo conmigo mismo y digo, oye, ¿podrías no hacer ese pinche comercial? Y ya no subí la escalera y no fui a la junta de producción, los dejé colgados y dejé de hacer comerciales. Oye, ¿y qué pasó? Luego te atraparon en las telenovelas. En una ocasión trabajé con Marisa Sistash, que aguantó una semana. Después yo creo que ya no le gustó. Yo duré 4 meses y después ya no aguanté más. Y nuestra directora de arte, con quien habíamos trabajado los 3 juntos, ella sí se echó toda la telenovela. Era La Jaula de Oro, pero versión Televisa. Y te hablo del 94. O sea, todavía eran cámaras, estábamos en... Claro, todavía seguía siendo el cine, ¿no? No había... Todavía les faltaba un poquito para el cine digital. La tarea andaba siendo por ahí, acababa de pasar. La primera cámara digital que habías usado fue... La tarea de Jaime Humberto es en 86, ¿no? No me acuerdo. Deja ver. La tarea está hecho con una Panavisión. Ajá. ¿Pero es digital? No. Todavía no. Es cine. Es una película hecho al 1.8:1. Le costó a los barbachanos 115 mil dólares. En aquel entonces no eran ni 3 millones de pesos y la vendió en 56 países. Y bueno, pues es una película que... En el 90 fue. A seguir la moda de Andy Warhol, que filmó 24 horas el Empire State Building y él quería hacer algo también con cámara fijo, pero 20 años después, ¿no? Y bueno, ahorita hay tantas cosas, Tony, de repente la experiencia de tanta forma, digamos, entre comerciales, hay algo que alguna vez me contaste de lo que pasaba en los sets de telenovelas, de esta experiencia de este cine hecho con las uñas, ¿qué pasa con el encuadre? ¿Qué pasa con la gente adentro del cuadro? O sea, de repente, ¿te quedó claro algo que tú estás haciendo ahora con mayor sí, claridad? Fíjate que Televisa, lo que me acuerdo de Televisa es del olor del lugar. Y este olor lo conocí en la cárcel de alta seguridad de Almoloya, donde con José Barberena hago uno de mis primeros documentales, que ya no me acuerdo cómo sea el documental, ahí debe de estar en el CUEC. Y por cierto, yo me veo entrar a la cárcel porque vivíamos fuera de la cárcel y entrábamos diariamente durante, no sé, como un mes. Se acerca un
preso y me dice, porque vio mi batería que parecían como este tiro de fusil, no sé qué cosa, y este me preguntó si traía este si lo iba a liberar, ¿no? Él pensaba que yo venía a liberarlo, no sé. Este, pero a lo que voy, este, el olor de esta cárcel y el olor de Televisa tiene, yo la única explicación que le encontré, en Televisa hay un miedo terrible de los pobres empleados de que lo corren de un día para otro. Y en las cárceles hay el miedo de los presos de que no tengan de comer sus familias. Eso hay como en común. Y eso produce un sudor o algo que me hace que de repente dijo, ¿cómo es posible? Yo no había olido esto hasta que volví a Televisa. Televisa es un lugar de explotación. Sin embargo, debo decirte que la infraestructura de Televisa es maravillosa y sus empleados también son maravillosos. Los técnicos del Foro 5, donde pasé muchísimas semanas, me trataron de maravilla. Pero claro, es una... Te lo dice en el primer día, aquí se produce tiempo y este, en foro tienes que hacer tantos minutos al día y en locación tanto. Y hay que matar los sets. Y hay que matar los sets. Entonces, te echas todo lo que pasa en la cocina de Juanita, te lo echas todo del capítulo 1 al capítulo 28, para decir algo. ¿No? Pero hay una cosa que, y lo escribió este, en un texto que, donde me entrevistó en Cine Estudios. Ahorita se me fue su nombre, ¿tú lo tienes presente? Este... Maestro. Bueno, ahorita. Este... Es una entrevista. Fiesco. ¿Ah? Roberto Fiesco. No. Roberto Fiesco me entrevistó en el canal de TV UNAM. Uh-huh. No, te hablo del 90 y tanto, 94. Bueno, este... La revista Estudios Cinematográficos del CUEC o algo así. Correcto. Jack Lach me hizo una entrevista. Y hay una parte que me gusta porque hablo, y otra vez viene el tema del encuadre, el encuadre casual. Y me parece que es muy interesante cuando llaman a comer y todos los operadores de cámara, que normalmente son 3 o 4, dejan prendido su cámara en X lugar. Todavía eran unos monstruos de cámara. Y este, me quedé viendo un día todos esos encuadres casuales y pues empecé a reflexionar sobre la casualidad. ¿Cómo haríamos un encuadre casual? Pues imposible hacer un encuadre casual, no se puede. Justamente es casual porque no intervenimos nosotros. Pero creo que nos pueden enseñar algo. Sí. Puede tener algo como la dejadez, ¿no? Un plato como a medio comer o no sé cómo describir. Y fue una... Yo me aburría terriblemente y realmente fui mercenario ahí, lo debo de reconocer, y pude construir la casa de Tepoztlán gracias
a sueldos tremendos que me daba Televisa por andar de iluminador o fotógrafo, no sé cómo lo llaman ahí. Pero no aprendí mucho, pero sí tuve una muy bonita relación con los técnicos y me dolía mucho sentir el miedo que la pasaban de no tener chamba mañana. Porque ahí cuando corren a alguien es drástico, de un día a otro lo corren, adiós. Entonces no están como soldados trabajando con miedo. Mi jefe gaffer llegaba, salía a las 3 de la mañana de su casa, vivía hasta donde hay todas esas casitas ahí por rumbo a Pachuca, y tardaba horas para llegar a su trabajo y tenía que protegerse para no llegar tarde porque si no lo iban a castigar. Oye, Tony, ¿estás bien? ¿Quieres agua? ¿Te falta algo? ¿Un poquito de agüita por ahí? Exacto. ¿Tú momento qué de tomar. Hay ahí adentro? Ahí veo una ventanita. Ah, ¿qué le pusiste? Agua. Una. Y en todo esto, ¿qué pasó con la...? ¿Eh? ¿Quieres ir por un café? Aquí lo tengo, mira. Ah, bueno. La veladora se está apagando porque tiene mucha cera adentro, pero pues no parece que vaya a llover, está bonito el clima todavía. Creo que vamos con suerte. Pero no, te quería preguntar, y en todo esto hay miles de anécdotas, cada historia, cada película. Ahorita dimos una vueltota enorme de unos 20, 30 años de historia, pero ¿dónde quedó la foto fija entonces? Estabas haciendo, eras cinefotógrafo. ¿Y qué pasó con esta camarita que sacaste, la Olympus, que ahorita la dejaste afuera? Sí, es una cámara muy bonita. Le voy a tomar una foto a nosotros. Dos. Hoy está fuera de foco. A ver, yo me alejo. No es eso, es la pantalla. Es mejor que esto. Uno, dos, tres, ahí está. Es un treintavo. Cuando hablábamos de que el cine es una locura, hay que estar loco por querer hacer cine, pero una vez que empezaste a cine tampoco lo puedes dejar. Es como decía Alex Phillips, yo me quiero morir en un set. Y cuando Alfredo estaba por haciendo una película, fuimos a ver al viejo querido Alex Phillips. Y le dijimos, vente, queremos que estés trabajando de jefe de Tony, y haces la foto, etcétera. Pero le habían amputado la segunda pierna y ya estaba. Pero le dio mucho gusto que lo visitáramos. Porque yo sabía, él le hubiera gustado haber muerto durante un rodaje. Porque el cine era todo para él y es lo que nos pasa, nos entregamos tanto. Pero sí, el cine es una parafernalia, la verdad, en muchas ocasiones. Especialmente cuando se hacen películas de época, ¿no? Porque siempre llega a haber algo que el departamento de arte no ha previsto y que todavía hay que corregir y se trabaja muy lento. Entonces, ¿qué cosa más bonito? Sacar la cámara y tomar fotos cuando estés descansando y ser tu propio autor de tus trabajos. Y entonces, en el año 2015 hice este libro. Que muchos de ustedes lo conocen. Ahora viene la publicidad. Venga para acá, compre un libro de Tony. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Eh? ¿Te falta decir dónde lo podemos encontrar? Ah, está en la... ¿Ay, cómo se llaman esas librerías?
En las librerías de cultura, antes era el Consejo Nacional, ¿no? De, ¿cómo se llaman? Gandhi Electrónico ahora, porque no podemos ir a Gandhi, pero... No es Gandhi, la... Bueno, en fin, es un libro que está en la Cineteca. ¿Cómo se llama la librería de la Cineteca? Chicos, ¿cómo se llama? De la Cineteca. Educal. Ah, el otro se llama Educal. Las otras son Educal. Sí, Educal tiene mi libro a la venta y está muy caro, pero aquí pueden visitarme y eventualmente hay un chance de hacer un cambalache de algo. Pero ese no fue el primer libro, tienes otro antes. Sí, hay este otro que se llama, creo que no lo tengo. Ah, sí. ¿Cómo no lo vas a tener, Tony, por favor? Ese. Eso, otros sueños. En varios idiomas. Oye, pero entonces, tú cuando comenzaste a tomar fotos, lo que estabas hablando de Reynoso, tomaste fotos blanco y negro, y tuviste tu laboratorio, empezaste a imprimir. ¿Y seguiste tomando fotos o realmente empezaste a tomar fotos más adelante? No, Cuando conseguiste la no, cámara color, por ejemplo. no empiezo a tomar fotos desde niño, a los 8 años. Y mi primer cámara es una Ferania Ibis. Y fíjate que en la revista de la prepa donde estudié, aún estando en Suiza, estaba yo muy orgulloso porque había hecho la portada de la revista, que era los caballos en la Camargue, en el sur de Francia. Y iba con Serge Libichevsky, de quien tengo la camisa puesta, mi cuñado, y trabajé en Venecia, en varios lugares de Italia hacíamos fotografía de moda. Pero fíjate que me chocaba porque usaba un paraguas para que todo estuviera sin sombras, ¿no? Y yo decía, no, pues cuando hay luz hay sombra, ¿no? No, no. Pero la moda es así, es que no debe de verse ningún pliegue, la ropa tiene que verse perfecto, aunque mi cuñado era un fotógrafo que introdujo mucho novedad en lo que es la publicidad y la moda en Italia. Él empezó Pero a trabajar en los 50. tú eres más luz natural, descubriste eso también, ¿no? Como que andaba picándote por ahí que te prefieres adaptar a la luz que hay que Sí. poner. Fíjate que ahí tocas un súper tema y yo creo que le puede interesar a gentes que, aunque no se dedican a la fotografía, lo pueden, a partir de lo que les voy a decir, observar en las películas. Hay iluminación teatral que está hecho para que luzca el actor. Por cierto, en la telenovela El tercer día había una actriz que me quería correr porque tenía luz cenital y que cómo que sus ojos y no sé qué tanto. Tenemos iluminación teatral que está hecho para que los actores se vean bien, o tenemos la luz como tú y yo. En este momento que, bueno, hay una lámpara prendido ahí de un lado, tienes influencia de otra ventana, tienes un fondo de una ventana, yo también tengo una ventana ahí al fondo. Entonces, esa es la iluminación dada, pero apoyado con ciertos mínimas luces para ayudar la expresión o ayudar a entender lo que le pasa al actor. Pero yo creo que para mí todo lo que he fotografiado nunca he dado preferencia al actor. La luz dada, la luz que pide el espacio para mí es fundamental. Y así estás en un realismo y además estás en una posibilidad de credibilidad de la historia.
Y cuando hicimos la tarea, que no sé si es una comedia. Sí, de alguna Pues manera. yo sufrí mucho porque Jaime Humberto Hermosilla a fuerza quería que se viera al último rincón, y entonces le dije, bueno, pues tampoco estamos haciendo una película de Jerry Lewis donde se tenga que ver todo, ¿no? A mí me gusta la superficie negra. Es O parte de sea, la imaginación. Bueno, pues no, lo apagamos apago. la luz a ver cómo nos vemos. A ver. A ver. Está más interesante, ¿no? No cambió mucho. Es En la interesante tuya, ¿no? porque ahorita podrías tú ser un personaje. De, a ver, oh, efecto luz. Yo me acuerdo que tenía un tío, pero te tienes que imaginar la noche total. Ay. ¿Se va a apagar? Dice, no, ahorita todavía no es hora de sacar la vela. Se Fue fue la. natural. Bueno, en fin, pero tenía un tío que nos contaba cuentos y ponía la luz de la vela debajo de la cabeza. Entonces se veía, pero pues parecía monstruo. Pues yo tenía 6 años o no sé qué, y pues me impresionó muchísimo. Muchísimo. Mira, la luz natural es mejor que estar iluminado, ¿no? Tú te. No, no, tampoco. No, y luego, ¿En qué? luego tenemos ese problema de cuando hay diferentes temperaturas de color, ¿no? Uy. Ah, pues esto hacía mi tío, ¿no? Se ponía así y nos contaba unas tenebrosas historias. Era muy divertido. Pero te acuerdas por eso, porque te ponía la luz de esa manera. O sea, tus recuerdos vienen de la luz que tú veías, ¿no? O los recuerdos vienen de las luces. Sí, fíjate que yo creo que un primer recuerdo de observar la luz, luego mi madre, como era pintora, me dio enseñanzas sobre el color. Cuando ahí ya me perdí. ¿Dónde está vos? Estábamos en que la luz, el primer recuerdo. Sí, un primer recuerdo. Debo de tener 6 o 5 o 4 o 7 años. Mis hermanos habían hecho una casa de piedra y normalmente teníamos que acostarnos. Mi madre era muy estricta, nos teníamos que acostar muy temprano. Y siempre en verano, pues todavía era de día. Y entonces, yo me acuerdo que mis hermanos me llevaron a la casita de piedra, estaba prendido una vela ahí. Me impresionó, bueno, es lo que yo me acuerdo. Sí, bueno, todo esto va porque estábamos hablando de la luz y de Bueno, cómo la ya luz que volviste a prender natural. la luz, voy a poner la mía también. Oh. Porque van a decir que somos unos desiluminados, ¿verdad? Más bien que esté más extremo, todavía falta un poquito y podemos bajar la luz de la. Bueno, ya que baja un poco. Tu ventana es difícil competir con ella porque es muy fuerte. La ventana que está a No tu tengo izquierda. persianas, si no podría modificar la intensidad. Cuéntame, dime, ¿qué queremos Ah, contestar preguntas? todavía no, Nadie nos estamos está viendo. esperando que Ya abra. todos a, ya Nadie todos nos está se viendo. fueron a dormir, se aburrieron. Por eso está bueno que sigamos aquí jugando un poquito y que te pregunte otras cositas, como por ejemplo, me ibas a contar, bueno, la primera foto que tú recuerdas que tomaste, ¿cuál es? Bueno, me acuerdo del primer rollo,
Pero está una señora, había nevado mucho, estábamos en la montaña en Suiza, y había nevado, no sé, yo creo que un metro de nieve, y los que traíamos esquís era muy fácil llegar a un lugar porque caminas arriba de la nieve con los esquís. Pero llegó una señora amiga de nosotros y llegó caminando y vi que le llegaba la nieve, no al ombligo, pero le llevaba arriba de las rodillas, ¿no? Entonces le tomé una foto. Eso creo que fue mi primera foto que tomé. Por ahí debe de andar el negativo. Lo que me acuerdo, los demás no me acuerdo muy bien, pero había tal curiosidad de saber lo que había pasado con el rollo que abrí. En la noche abrí la cámara para ver qué había pasado en la imagen latente, ¿no?, del negativo. Y claro, eché a perder la mitad de mi rollo. La otra mitad, fíjate que se salvó, porque volví a cerrar la cámara, porque alguien me debe de haber dicho eso, no se hace. No. Y bueno, eso fue la primera. ¿Y qué pasó entonces? Me estabas diciendo que el hecho de estar tú en soledad contigo mismo y decir, pues tengo una compañera que es mi cámara, la saco, y tomo estas cosas que son casuales, son momentos que me regala la casualidad y que sí, de alguna manera tus libros o lo que está en tus libros de foto y en tu archivo. Sí, uno no sale a tomar fotos. Las fotos se presentan, uh-huh, o las situaciones se presentan. Y uh-huh, por eso mi única disciplina en la foto fija es llevar siempre conmigo la cámara, porque yo no sé en qué momento voy a tener ganas de tomar una foto. ¿Y tú qué piensas entre...? No, todavía estamos bien. Sí, estoy digiriendo las preguntas que hay. Por eso te estoy preguntando. Creo que hay una pregunta que todo el mundo quiere saber en general, y es, ¿tú qué piensas entre la foto digital y la foto análoga? Entre el mundo digital y el mundo análogo, el mundo de lo negativo y el mundo de lo digital. Bueno, el punto de partida son nuestros ojos. Y lo que sea uh-huh, la tecnología, cualquier tecnología trata de acercarse lo más posible a lo que ve el ojo. Con X miles de diferencias. Y hay una cosa que no hacemos ni en cine digital, ni en emulsión fotográfica. No tenemos Híjole, ya me cansé de hablar tanto, qué bárbaro. Yo sé. Ya queda poco. No, a lo que voy, nosotros miramos con dos ojos. Y eso es un volumen que pues ningún soporte nos ha podido dar. Entonces, claro que los cinefotógrafos le buscamos de ayudar los volúmenes en creando, cuidando los contrastes entre verte a ti y ver el fondo y cómo crear espacios, ¿no? Pero tanto la foto y el cine, pues es pura mentira, es una ilusión, ¿no? Y sin embargo, tratamos de acercar nuestros trabajos a algo que podría ser creíble, ¿no? Uh-huh. Tú lo sabes muy bien, tu personaje en un documental no es el mismo con cámara, con presencia de cámara o sin presencia de cámara. Quiere decir que
Pues da lo mismo que estés trabajando en emulsión fotográfico. A mí me gustaba mucho ver roches y hoy día con el RAW tienes que imaginarte lo que puedes hacer y muchas películas súper profesionales tienen de repente escenas echadas a perder en postproducción. Y trabajando con negativo tenías una posibilidad de al ver roches, tener, los roches es la copia de lo que filmaste el día anterior, poder verlo todo para saber si tenías que hacer retake o si tenías todo tu material bien, ¿no? Entonces, yo regreso ahí a lo que es el encuadre elíptico, que yo sí creo que el encuadre debería ser elíptico, ¿no? Debería de estar así. Y que en estas partes se gradúa empieza a haber menos color. Yo creo que eso corresponde a nuestra visión. Si observamos, lo que vemos es una especie de elipsis. Nunca es un rectángulo, ¿no? En fin, da lo mismo. Lo que importa es el mensaje, ¿no? Pues sí, además de que las historias son redondas y de que finalmente regresamos al origen y al inicio de nuestra conversación. Ya casi, casi nos toca dejarte descansar, Tony. Nos toca que te tomes otro vasito de agua, que te tomes un tecito, que descanses. Vamos a empezar a despedirnos. Y solamente quisiera que me contaras, ¿tú sientes, crees que vamos bien? ¿Que hay una buena generación de gente que sabe ver? ¿Que hay una generación nueva de fotógrafos o de imágenes que van por buen camino? Si es que está bien hecha la pregunta. Es lo maravilloso, haber estado trabajando de maestro en el CCC, en varios lugares. Es muy bonito ver cómo los alumnos te superan y hacen cosas de primera. Yo ahorita acabo de ver un largometraje documental de una tal Natalia, ya no me acuerdo el título, se llama Retiro, y me parece que está hecho con tiene un personaje muy bueno. El documental, de todos modos, tiene más futuro que... A ver, déjame otra vez, si entró la censura, tengo que apretarle cosas aquí. Es maravilloso ver el trabajo que ha hecho, porque cuida cada imagen, le da, valoriza el encuadre, valoriza el... Yo quedé estupefacto de esta película, a lo mejor ya la viste, ¿no? En fin. Voy a revisar. Pero es un buen ejemplo, igual, de Camarera. Camarera me parece una maravillosa película. Es asombroso porque las dos son de mujeres y es muy bonito ver que las mujeres, es muy, muy bonito entrar a entender la sensibilidad de ellas. Y bueno, nos han... La superado. Camarista, ¿no? Camarista. Qué buena película. La foto con ciertos errores, pero es muy bonito dónde está el cine actualmente. Y lo que nos hicieron con el TLC, que nos quitaran el 50% de la exhibición, es un crimen, es una cosa terrible, y eso hay que revertirlo cuando antes posible, porque ¿cuánta basura gringa vemos? No digo que hay buenas películas gringas, sí las hay, pero no merece verse tanta basura en... tanto en el cine como en la televisión.
Bueno, Tony, pues estamos en eso. Yo creo que se está luchando por todos lados en estos momentos difíciles de apoyar a la cultura, de que se haga buen cine, de que haya buenos fondos, de que las cosas se modifiquen para mejor, para mejorar. Y nos toca despedirnos, nos toca agradecerte que hayas tenido la paciencia de estar aquí, de que me hayas aguantado tantas preguntas necias. Sigo aprendiendo de ti, no lo voy a dejar de hacer. Te toca la última palabra. Bueno, pues quiero agradecer al mundo, a México, de poder estar aquí y es un gusto. Espero que algunos se quedaron escuchándonos, estar con ustedes un rato. Bueno, pues nada más me resta invitarlos para el próximo jueves a otra conversación, jueves de estos jueves de cine en casa, que ahora va a ser para el jueves 18, con Alejandro Pelayo, conversa con Diana Bracho. Así que otra gran conversación, seguramente con grandes anécdotas y grandes descubrimientos y homenajes también a la gente que esté frente a estos cuadros. Como dices, Tony, tan cuadrados, que no se mueve nada, pero ya jugaste un poco con el encuadre, ya hiciste ahí, le diste juego a este encuadre que no te gusta mucho por lo que veo, ¿no? ¿Verdad? Así es. Tony, bueno, pues Cuídense. muchas gracias.